Hola. Todavía no tengo el altavoz, creo. Ahí. Bueno, como ven, estamos grabando un video de YouTube y no se lo escucha casi, creo que es un niño. Y no se lo escucha casi, por eso... no sé. Porque no lo escucha casi. Es un niño. Un niño de 14 años. Digo, de 14 no. De 14 no habla así, güey. De por ahí de unos 5, para hablar así tan en realidad unos 5 por ahí. Güey, se tiene un peo ahí, cabrón. Bueno, vamos por acá. Miramos la zona. Ay, madre, estamos cerquita, pero cerquita. Por aquí miramos a ver que no haya nadie. Chinga. Le pregunto a su madre. Corriendo por acá. No, 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 no se vaya, no se vaya. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, ay! Madre, ya. Arranca. Arranca que. Señor Bernardo, piénselo. Y nos vamos. Bueno, no sé para dónde vamos porque el muchacho está manejando. Tío, ¿cuándo? No va. Hemos 4 minutos y 28. Piénselo. Aquí. Aquí nos bajamos. Y vamos a ver. Que no haya. Uf, por aquí puedo ver. Quiere decir que haya algo. Bueno, no cogí nada por eso. Nada. ¡Ah, mira! ¡Perfecto! Tiene 28. Con esto no llego ni a la esquina.
me veo obligada a hacer una pausa en la investigación a la que le he dedicado toda mi energía. Para hacer un día, señor Massa Márquez. ¿Cómo vas, Massa? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? De tu vida, cuénteme todo. Es un niño muy chiquito. Ajá. Bueno, ya vamos a estar. Ya vamos a estar. Ah, no. Ajá. No, es que por aquí. Ah, vea, por aquí nos vamos a ir. Uf, nos volamos. También ha sido silenciado. Pero, ¿qué otro problema? Tengo que andar suena esta loma. No parece otra cosa que una excusa para aislarlo del mundo. ¡Ay! Madre, ya lo vi. ¿Y cuándo arranca? No puedo dar cualquier declaración, ya que Temo se niega a responder los llamados de la prensa. El silencio que rodeó la fuga de John Jairo Velázquez Vázquez me obliga a plantear varias preguntas que resulta imperativo contestar. ¿Por qué las autoridades siguen sin dar las respuestas precisas sobre lo que pasó el día de la fuga de alias JJ? Sí. ¿Por qué las autoridades no parecen interesadas en capturar al prófugo que debería ser el más buscado del país? Claro. Tumbe a todos. ¿Habrá un trato entre el criminal y las autoridades? Ah, bueno, bendito Dios. ¿Cómo estás? Nomás este tengo 85 balas. Ah, bueno, ya no. No, aquí viendo la tele. La justicia parece que está amenazada y neutralizada. Por eso vamos este artículo, sí, ahí, nena, ¿te pasa? Hombre, por aquí hace mucho tiempo la mañana. Semana muy helada aquí, pero dale, aquí, vamos. Pues, dale, está el calor, sí. Vamos a buscar otro miedo, por ahí. Pero, o sea, no salíamos y la madera que trabajamos, le pasamos eso y desarrollamos unos. Espérate. Ay, en esa cosa arriba, ahí en esa casa. Pero bueno. Y una emergencia, bueno, esa es la zona de esa que está medio segura, no sé. Sí, no, parece como que no. ¿Cuántos minutos llevamos en el video? Llevamos por ahí, ¿no? No sé. ¿Y el otro? ¿Y el otro qué? ¿Van a dejar a los otros? Mira dónde van ellos. Me dejaron botados. Ya me... No, esto por aquí, ¿no? ¿No qué? Ya. Esto por acá. Ya. Ay, por ahí hay uno. Pero más, si debieran de ponerle el mínimo en el contrato al hombre, un contrato por 3 meses. A comprarle comida. Eso quiere decir que este tipo está haciendo lo que se le da la gana.
No jodas. Ah, bueno, ya lo tumbaron. Tengo la bien 200, perfecta. Tengo porque necesito la ubicación de John Jairo Velázquez. Esta partida la ganamos porque la ganamos. No, no, no. ¿Qué casco tengo yo? Sí, está muy bien. Ya mira, en esta cosa a ver qué hay. ¡Ay! Madrísima. Hay alguien por arriba. Sí, claro, claro. Así que todavía no paso yo no paso todavía. Yo vine a darle. Ah, no. Sí, güey. Por aquí hay. Miren por ahí en esa cosa segura. Yo ya voy para ese círculo porque no se nos va a ganar. No, hoy no estoy trabajando. Ah, no, no estoy trabajando. No, ni hoy, ayer no trabajé. Ayer sí trabajé. Vamos por aquí a ver si ganamos la partida en grupo. No, hombre. Ay, mira un carro. ¿Dónde está ese carro? Ah. Vamos a cerrar nosotros, tía, en tres. La reportera. Cuando tiene plátano grande. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? El recuento de sanidad está acá, no le funcionó. No, no te está entendiendo nada. Por aquí va a haber uno. Ya dio la orden de su recaptura. ¿Cómo así, huevón? ¿Y el trato que teníamos qué? ¿Cuál trato, don Pedro? Porque nunca terminó de cumplir. No, yo estoy trabajando en eso. Nosotros ya extraditamos a Romero Urbuela. No, ninguna. Yo en este momento estoy restableciendo. Ah, mira uno. Es como meterla y hacer niños. Yo necesito es tiempo. Pues tiempo es lo que ya no tiene John Jairo. Esta gente me está pidiendo su ubicación. Yo ya no tengo excusas para darles. Dale, corre. ¿Oíste? Necesito que mandemos a callar a la periodista. Se me está convirtiendo en un dolor de huevos. Yes. Lo tumbamos. Yo te dije matarla. Yo te dije mandarla a callar. Son dos cosas diferentes. Si es lo único que haces bien. Tengo 14. No me va a dar la vida. Ay, mira, otro problema. Me tumbaron. Ayuda y morí. Bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué tal que la agarren y cante? Nos jodemos, hermano. Ella no va a cantar ni la van a agarrar ni nada. Bueno, mis panas, se acaba aquí el video. Espero que les haya gustado mucho. Ahorita hacemos otro video. Chao.